Realmente es muy difícil explicar en pocas palabras cuál es la idea de un sueño en el cual estás trabajando desde hace ya mucho tiempo. Es una excelente chelista, está siendo un honor poder trabajar con ella y con muchísima ilusión, porque el hecho de poder jugar haciendo música de ella con un instrumento como el chelo es algo no usual. El violonchelo ha sido pues el motor un poco de mi vida, porque desde muy jovencita lo estudié y con él he estado conociendo muchos tipos de música diferentes, ¿no? Como la música clásica, contemporánea y ahora el jazz, también un poquito de flamenco, en fin, todas las músicas que se prestan, y es un motor perfecto para expresarse. Al contrario de lo que muchos piensan con la improvisación, el chelo es un instrumento muy versátil, muy versátil. Dentro del mundo de la improvisación y del jazz, pues podría decir algo muy novedoso. Me gusta mucho la sonoridad, la mezcla tímbrica entre el cello y el piano. Ya la había trabajado antes en el clásico, pero pienso que a nivel improvisatorio en el jazz es una mezcla perfecta. Thank you.
José es un gran pianista y sabe darme la base rítmica y armónica que necesito para poder moverme con facilidad con el instrumento. España tiene mucho que dar musicalmente. Realmente es una nación con una gran tradición cultural y folclórica, y en ese sentido nosotros nos aprovechamos de eso y pues intentando meternos también en el flamenco y en músicas populares españolas, que yo creo que forman parte de la contribución que nosotros hacemos en el jazz. Es decir, todo es posible. Cierto, algunas otras habíamos trabajado también con batería, con saxos, y bueno, la verdad que estamos abiertos a cualquier músico que quiera compartir nuestro repertorio, nuestra experiencia, y que de alguna forma haga que el proyecto crezca, claro que sí.